formación desde 1995 y además fui alumno en el sistema público argentino. Me tocaron épocas de democracia y muchas más épocas de dictaduras. Por lo tanto, sufrí con distintas denominaciones esto que ahora se llama formación ética y ciudadana y que en ocasiones se llamaba educación democrática, instrucción cívica, etcétera, donde teníamos que aprender sistemas electorales en la época en que los dueños del poder de facto decían que las urnas están bien guardadas, lo cual era un contrasentido muy fuerte y nos causaba como alumnos un extrañamiento hacia la disciplina, que por otra parte no es una ciencia, como ustedes saben, sino que es una construcción escolar, ¿sí? Yuxtaponiendo una cantidad de saberes distintos. Por eso, en la primera etapa voy a hacer una breve referencia a esta evolución histórica. Luego vamos a referirnos a qué pasa con formación ética y ciudadana hoy y finalmente algunas perspectivas hacia el futuro. Bueno, la idea entonces, como nación moderna, construida a partir del sometimiento de poblaciones indígenas, amalgama de poblaciones criollas y un aluvión migratorio masivo, la idea fue entonces una instrucción cívica, una educación patriótica que amalgamara a estas poblaciones, las argentinizara y a su vez crear una conformidad especialmente de aquellos inmigrantes que venían con ideologías que se las llamaba maximalistas, extremistas. Había obreros anarquistas que traían ideas progresistas de Europa. La idea es crear una conformidad con respecto a los regímenes gobernantes a fin del siglo XIX y hasta principios del siglo XX. En eso, el caso argentino es igual al de todos los países del mundo, ya sean nuevos estados nacionales, ya sean de antigua data. El origen de estas disciplinas con nombres distintos, distinta posibilidad de nombres, es amalgamar a la población, nacionalizarla y crear una conformidad. A partir de 1880 y con mayor despliegue a partir de la ley 1420 y a partir de la creación del Consejo Nacional de Educación presidido por José María Ramos Mejía, se crea el concepto de una enseñanza de moral y urbanidad y una enseñanza patriótica para incentivar los valores cívicos y patrióticos de maestros y alumnos. Se crea lo que se ha caracterizado en la sociología de la educación como una especie de religión cívica. Actos solemnes, saludo a la bandera, el maestro, los docentes percibidos como cumpliendo con un sacerdocio, un panteón de próceres que obviamente al pasar la educación de haber sido en épocas anteriores confesional, católica, a ser, digamos, con el liberalismo, a pasar a ser una educación laica, digamos que se ha dicho que el panteón de santos fue reemplazado por un panteón de próceres, efemérides patrias, Semana de Mayo, Día de los Muertos por la Patria, etc. El laicismo instituido por la ley 1420, que nunca fue del todo porque se permite la enseñanza confesional, pero no dentro del horario curricular, ¿cierto? Y en algunas provincias existe esto, fue revertido por el gobierno de facto, surgido en 1943, instituyendo la educación confesional en horas de clase. Y esto duró hasta 1954, ya en un gobierno obviamente democrático. Se ofrecía a aquellos que los padres se atrevían a firmar una solicitud
de exención, que eran muy pocos, se ofrecía una alternativa que se llamaba instrucción moral, en nombre de la libertad de conciencia, que en la práctica operó como un recurso discriminatorio para aquellos que no adherían a la concepción, a la fe católica, o que tenían disidencias ideológicas, que quedaban bastante marcados porque se los sacaba del aula, ¿sí?, para enseñarles moral. Esta asignatura sigue transformándose: moral y civismo, instrucción cívica, educación democrática, estudios de la realidad social argentina, hasta que con la restauración democrática de 1983 cobra la actual forma de formación ética y ciudadana. Anteriormente se enseñaba básicamente en valores que se consideraban existentes dados a priori, valores reificados en sí, la enseñanza era preceptiva y todo el sistema político constitucional tenía que ser memorizado en aras de una nota. En 1983 comienza un giro en el cual la asignatura tiene el propósito de enfatizar el valor de la democracia como Estado de Derecho y forma de convivencia, y la defensa de los derechos humanos, y la ética no como moral preceptiva, sino como disciplina filosófica que entrena en el pensamiento crítico y en el desarrollo de un pensamiento autónomo a los alumnos como futuros ciudadanos. La Ley de Educación Nacional de la última década da lugar a un nuevo desarrollo de la formación ética y ciudadana que, sin cambiar de nombre, va a brindar las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida, promover en cada educando la capacidad de definir su proyecto de vida. Y este concepto de definir su proyecto de vida, definir autónomamente su proyecto de vida, va a ser muy importante en los actuales planes de reformulación de no solo de esta materia, sino de toda la educación secundaria. Basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común, y a su vez, en la misma ley, hay varias especificaciones que atañen a formación ética y ciudadana. No las voy a mencionar a todos, pero brindar una formación ciudadana, fortalecer una identidad nacional, pero al mismo tiempo que se habla de identidad nacional, a partir de este momento se va a hablar siempre de que la identidad nacional es plural, es diversa, no es homogénea. Se invita a la participación, se estimula la participación democrática de alumnos, docentes, familias. Se menciona el derecho de las comunidades originarias a una educación intercultural y bilingüe. Aparece lo que se llama educación sexual integral, que tiene muchos cruces con formación ética y ciudadana y con las demás disciplinas, pero especialmente con formación ética y ciudadana, favoreciendo la formación integral de una sexualidad responsable en todas las dimensiones, físicas, psicológicas, espirituales. Y también la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación. A partir de 2004, en realidad formación ética y ciudadana empieza más tarde, en un proceso en el cual participó la colega también y colegas de todas las jurisdicciones, en reuniones que duraron años, fuimos poco a poco elaborando los famosos NAP, Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. En este momento les cuento que se está encarando desde el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación una repriorización de los NAP, traducido en logros que se quieren obtener y capacidades que se quieren desarrollar. O sea, los conceptos de logros y capacidades pasaron a ser en este momento rectores, ¿sí?, conceptos de la hora.
No vamos a leer, por supuesto, todos los NAP, y ni siquiera estos son, porque estas son la fundamentación de los NAP. Hay NAP para ciclo básico de educación secundaria y hay NAP más sucintos para ciclo orientado. Pero básicamente estos NAP van a jugar con los componentes de formación ética y ciudadana, considerando que hay ejes y con alguna variante entre ciclo básico y ciclo orientado, los ejes van a ser cuatro. Todos los contenidos que tienen que ver con, en relación a la reflexión ética. Pero es una reflexión ética que se refiere a una filosofía práctica aplicada a problemas concretos. En relación a los derechos, que se va a especificar que son, por un lado, derechos humanos y, por otro lado, específicamente, derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Un tercer eje sería saberes en relación a las identidades y diversidades. O sea, no podemos hablar de identidad, que puede sonar a concepto esencialista, homogeneizante, sino hablamos al mismo tiempo de diversidad y tenemos que referirnos en plural. Las identidades y diversidades que pueden ser étnico-culturales, regionales, religiosas, lingüísticas, ideológicas, de estilos de vida, de género y orientación sexual y más. Y finalmente, el cuarto eje en relación con una ciudadanía participativa. Estos son los ejes, ¿sí? Que hay una pequeña diferencia entre ciclo básico de secundaria y ciclo orientado. En el ciclo orientado, en los contenidos se da mayor despliegue a educación sexual integral. En algunos casos, además, estos conocimientos de ética, de ciudadanía, de convivencia en la diversidad, nunca son en abstracto, sino aún en los NAP, referidos a casos concretos de la historia argentina, la historia latinoamericana y casos mundiales como algunos genocidios. Como dijimos, el área se corresponde con el propósito de la escuela de brindar igualdad de oportunidades para que los alumnos logren un nivel básico de dominio cognitivo, ético, jurídico, político, que les permita conocer las leyes y ejercer autónomamente una ciudadanía solidaria y participativa, integrando disciplinas como filosofía, derecho, ciencias políticas y ciencias sociales, específicamente antropología, que da mucha letra a todo lo que sea el eje de identidades y diversidades. Posee una dimensión valorativa, o sea, que se refiere a lo axiológico, a los valores, y una dimensión normativa, en el sentido de que, por ejemplo, la democracia, los derechos humanos, constituyen valores, pero se traducen en leyes que obligan al Estado a su cumplimiento. O sea, hay una doble dimensión, tanto valorativa como normativa. No consiste en la inculcación de una moral ni en la transmisión cognoscitiva de artículos de la Constitución, derechos, garantías, procedimientos electorales, sino en crear las condiciones para que los estudiantes conozcan las leyes e instituciones de su país, valoren los principios y procedimientos de la democracia y construyan, comenzando por el aula, la comunidad escolar y luego la sociedad entera, construyan acuerdos básicos en pos de una convivencia justa, siendo capaces de ponerse en lugar del otro y ampliar su visión del mundo. La perspectiva es siempre la del pluralismo cultural, pluralismo ideológico, valorando la diversidad cultural como una dimensión que enriquece la sociedad nacional. Se dicta como asignatura curricular, no así en el primario,
tiene dimensiones extracurriculares porque permea todas las áreas, algunas más, otras menos, y recoge cantidad de contenidos transversales. En todas las áreas del currículum existen dimensiones ético-culturales, políticas. Por ejemplo, en educación física está el tema de formar un equipo, competir con reglas claras, ¿sí? En ciencias naturales, en biología, tenemos temas de bioética. Digo, está recomendado que, más allá de el espacio curricular específico de formación ética y ciudadana, los NAP, los contenidos de formación ética y ciudadana, combinen, permeen, articulen con todas las áreas. A su vez, el área es transversal y también incluye lo que se llama el currículum implícito, la cultura escolar, los actos escolares, las normas que deben ser consensuadas desde primaria. Se incentiva a que sean los alumnos, bajo la coordinación del docente, que vayan consensuando normas para, digamos, trabajar mucho en este concepto de que las normas no bajan del cielo ni están naturalmente dadas, sino que las normas son un producto de un consenso social. Consenso social que hay que controlar, que hay que regular, que hay que hacer del cual hay que hacer un seguimiento, y que en la medida en que el consenso social lo permite, pueden ser modificadas. Creo que nos hemos referido a la doble dimensión valorativa y normativa. Y en cuanto a, hablamos de valores, ustedes saben que hay distintas escuelas filosóficas para tratar los valores. Los valores pueden ser considerados como que existen objetivamente a priori, o como que son una construcción consensuada en la interacción, producto de la interacción social. La educación en valores, repito, no es preceptiva. La educación en valores se da implícitamente a través del ejemplo del docente, a través de las normativas y reglamentaciones escolares, aplicación de sanciones. En la vida escolar se van inculcando los valores que en realidad tienen que, el desideratum es que no constituyan una bajada de línea heterónoma, sino una conclusión a la que los alumnos lleguen autónomamente. Tenemos que diferenciar entre valores compartidos, que son propios de la democracia, y que trascienden cualquier particularidad religiosa, ideológica, que tienen que ver con la no discriminación, la convivencia sin violencia, el reconocimiento del otro, el respeto por las reglas de juego de la democracia. Y, o sea, estos serían valores compartidos, pero existen valores controvertidos que son aceptables. Valores controvertidos que son aceptables son las distintas creencias o no creencias de fe, las distintas ideologías políticas o extrapolíticas, gustos estéticos, estilos de vida, mientras no contradigan las bases de la democracia y de la convivencia social, se puede aceptar una discusión acerca de estos valores controvertidos. Hay que explicitarlos, hay que reconocerlos. El docente debe siempre guardar una posición de neutralidad y no tratar de inculcar sus valores personales fuera de aquel núcleo de valores compartidos. Por otra parte, existen contravalores o disvalores que contradicen la forma de vida democrática, como las posturas racistas, y se suele incluir también las realidades sociales excluyentes, como el hambre, la miseria, contradicen los fundamentos de la convivencia social. Se pueden explicitar estos temas, pero con la idea de superarlos y no aceptarlos como algo naturalmente dado. Cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de derechos
hablamos de obligaciones, hablamos de responsabilidades, siempre diferenciando entre obligaciones que son impuestas, o sea, heterónomas, impuestas por la ley, y responsabilidades que son autónomamente asumidas, ¿sí? No es lo mismo la obligación de pagar impuestos que la responsabilidad social autónomamente asumida. Cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos a que son resultado histórico de luchas en nuestro país y en el mundo, que son progresivos porque sigue aumentando el caudal de lo que se enumera como derechos humanos, son irreversibles, no se pueden derogar. Convivencia en la diversidad. Más que nada es asumir, si bien existe en el Ministerio de Nación y supongo que en cada jurisdicción lo que se llama una Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, EIB, aunque creo que acá como chingones no quedan, o quizás hay descendientes, no sé. En Uruguay aparecieron descendientes de charrúas, aparecieron. Pero bueno, el tema es que prácticamente no hay jurisdicción donde no haya educación intercultural bilingüe, porque el hecho de que haya migraciones, el hecho de que haya migrantes, por ejemplo, bolivianos, peruanos, gente de habla guaraní, quechua, etc., implica que tienen necesidades especiales, ¿sí? Que el Estado está comprometido a través de la educación a suplirlas. Si bien no voy a hacer centro en esto, pero algunas estrategias didácticas, ahí no se alcanza a ver el título. La idea, la estrategia didáctica principal es trabajar con la realidad y como principal insumo traer un caso real, un dilema ético o problema no ficticio, sino con la riqueza que le proporciona el hecho de pertenecer a la vida real, para problematizarlo, discutirlo, analizarlo, y luego, en una segunda etapa, conectarlo con la conceptualización propia del área de formación ética y ciudadana. O sea, primera etapa, una instancia problematizadora, que inclusive hubo una época en que en nuestra área, en el Ministerio, teníamos lo que llamábamos una casoteca, recortes de diarios, en la época en que se hacían recortes de diarios, ya es una antigüedad, recortes de diarios y una casoteca, casos reales que sirven como disparadores y motivadores para la enseñanza. Segunda etapa, abordar los temas y conceptos del área a través de una discusión. Y siempre trabajar con intercambios argumentativos ricos y variados, con la observación de experiencias y la narración de experiencias, con la participación de los alumnos en experiencias democráticas y solidarias en un comienzo dentro de la propia del aula y de la escuela, y en lo posible saliendo también hacia el entorno, con fallos judiciales, con historias de vida, articulando lo cercano y lo lejano, o sea, articulando el entorno inmediato y casos lejanos que pueden ser el genocidio en Ruanda. Pero el tema es que si nos quedamos en lo cercano, se corre el peligro del etnocentrismo, de mirar nuestro propio ombligo, y si nos quedamos en lo lejano, hay un peligro de descompromiso, extrañamiento. Por eso lo recomendable es tomar casos lejanos, como el genocidio en Ruanda, y luego pensar qué de la historia argentina podemos pensar que podemos relacionarlo en algún aspecto con lo que pasó en África. Lo que pasó en África hace pocas décadas, ¿sí? Digo un ejemplo. Abordar
temáticas sociales, políticas, culturales relevantes del presente y del pasado, teniendo en cuenta su historicidad. Por supuesto, brindar herramientas que desarrollen el pensamiento crítico y voy hacia el futuro. Utizar recursos del cine y de la literatura que son muy ricos porque permiten un sentido crítico, permiten trabajar con motivaciones, juicios, valores, motivaciones, juicios, acciones de los personajes del cine y de la literatura, porque muestran otras realidades y también la propia. Y voy hacia el futuro, que comenzaría diciendo que se está trabajando, pero hay que intensificar mucho en proyectos que articulen propuestas interdisciplinarias y con salida a la comunidad. Vamos pensando hacia el futuro. El desarrollo de nuevas tecnologías de información, cambios culturales en cuanto a preferencias estéticas, costumbres, valoraciones, los nuevos movimientos migratorios y este tema de los refugiados, que es masivo, la globalización, las crisis periódicas, sociales y económicas que están afectando a los países de América Latina, las nuevas guerras, el terror, el fundamentalismo, son algunos de los fenómenos más notorios que están modificando el mundo y que demandan una formación ética y ciudadana resignificada en sus formas y contenidos. Se demanda superar el currículum tradicional, superar los resabios de aprendizaje memorístico, la falta de conexión de los aprendizajes con la realidad vivida, la ausencia de elementos básicos de la cultura juvenil que causan un extrañamiento, que hacen pensar a los chicos que se está aprendiendo algo que no les sirve y que no tiene que ver con su vida, y pensar en un nuevo currículo que se integre con la vida y con los intereses de los jóvenes. Hay que indagar cuáles son los intereses, los valores, las formas de relación que mantienen las nuevas generaciones, muy desarrollado con lo interactivo y las nuevas tecnologías, las redes sociales, comprender las culturas juveniles, incluirlas. Un currículum que conecte con los intereses de los alumnos y con sus formas de vida. Lo que no va más es el parcelamiento de las disciplinas. Se demanda que los docentes de distintas disciplinas trabajen en conjunto, piensen en lo que ya en el Ministerio de Nación tiene una sigla, que es el MAI, son los MAI, módulos de aprendizaje interactivos. La idea a larguísimo plazo sería romper el esquema, la caja horaria de materias, y desarmarla por trabajar en proyectos que sean relevantes para los alumnos. Digamos, los términos clave serían los logros que se esperan y qué capacidades se quieren desarrollar en los niños y jóvenes. Por ejemplo, pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo en equipo, ¿sí? Y otras capacidades. Trabajar en diversos espacios dentro y fuera de la escuela y en vinculación con la comunidad. Y permitir a partir de tercero, cuarto año del secundario, que los jóvenes tengan opciones, distintos carriles posibles dentro de estos módulos de aprendizaje integrados y dentro de este trabajo por proyectos, donde puedan sentir que van rumbo a la definición de su proyecto de vida. Básicamente, las características de esta reorganización curricular tienen que ver con, uno, la integración de saberes de distintas áreas y disciplinas. Por ejemplo, en Ética y Ciudadana estamos pensando, junto con Ciencias Naturales, en un proyecto que es Razas y Racismo. Estamos pensando con Ciencias Sociales y con Matemáticas en un proyecto que analiza, revisa, desarma
las metodologías cuantitativas de investigación, las estadísticas y las comparaciones estadísticas entre países. Y insta, por ejemplo, a los alumnos a pensar, a armar ellos otros modelos cuantitativos y comparativos. Y el trabajo, nuevamente, en talleres y proyectos con intervención, con variadas formas de intervención con la comunidad, que tengan como resultado producciones visuales, audiovisuales, publicaciones y otras posibilidades. Romper con el enfoque academicista, incluir algunos temas emergentes, temas nuevos, ciudadanía mundial. UNESCO está con su proyecto 2030 proponiendo trabajar en ciudadanía mundial, que tiene tres dimensiones: una dimensión cognitiva acerca de las interrelaciones entre distintos países y grupos de población, una dimensión socioemocional que implica un sentido de pertenencia a una identidad común. Ahí está. Socioemocional, un sentido de pertenencia a una humanidad común, compartiendo valores y responsabilidades, empatía, solidaridad, respeto de las diferencias, y una dimensión conductual que insta a una acción eficaz y responsable en el ámbito local, nacional y mundial, con miras a un mundo más pacífico y sostenible, con lo cual acá hay una dimensión de educación ambiental. ¿Sí? Bueno, muchas gracias entonces.